información sobre lo que presenta. Más que ya. Ah, el alemán está ahí. Buenas tardes, queridos ciberescuchas. Estamos con el sociólogo Baltasar Gómez Pérez. ¿Nos pudiera platicar un poquito de su trayectoria como escritor? ¿Desde cuándo comenzó a escribir y cómo surgió esta idea? ¿Quién es Baltasar? Claro, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Mucho gusto. Mi nombre es Baltasar Gómez Pérez. Soy de, del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa. Yo estudié la carrera de Sociología Urbana porque yo, en mi comunidad, en el viejo pueblo de Santa Úrsula, me di cuenta de muchos cambios que se estaban dando en la Ciudad de México, más en el sur, en la zona del Pedregal, porque se empezaban a hacer las invasiones, se empezaban a expandir la ciudad, desaparecían los ranchos, las haciendas. Y me llamó mucho la atención saber, bueno, cómo, qué hay que hacer o cómo podemos entender a esta ciudad con todos sus cambios. Y ahí me dediqué yo a tratar de entender a los pedregales, a tratar de investigar. Y mi primer libro se llama Rescate de la memoria histórica del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa, donde rescato la historia de los habitantes de ahí. Muchos de ellos ya murieron, que la gran mayoría, porque pues hablamos de la revolución, de la ecología, leyendas, etcétera. Lo que yo traté de rescatar la memoria para que esta no se perdiera. Por ejemplo, me daba cuenta que mucha gente ya no se acuerda de qué son los tecuiches, los nahuales, la llorona. Y yo traté de preservar esa memoria para que las generaciones se sintieran orgullosas de su comunidad. Por ejemplo, hay gente que no sabe qué quiere decir Cuapa. Y Cuapa pues viene del náhuatl, cuat, serpiente, apan, río aceque, río que lleva serpientes. Entonces todo eso lo traté de rescatar. Y seguí con mi carrera de sociología urbana y seguimos escribiendo, principalmente memoria histórica. Escribimos El Tigre de Pedregal, Memoria Fotográfica del Pueblo de Santa Úrsula, Cuapa, La Última Pulquería del Pueblo de Santa Úrsula, Cuapa, que se ganó el primer lugar de crónica Ciudad de México, por cierto. Y entró la sociología, la maestría en historia. Me fui a hacer trabajo de investigación a Querétaro, hice los viejos barrios de la ciudad de Querétaro, hicimos la historia de la colonia El Reloj. Y esta fue un hecho, porque para mí es muy importante, este edificio, yo todos los días pasaba, desde que era niño lo veía, se me hacía hermosísimo, pero con el tiempo se ha ido perdiendo, se ha ido olvidando y que ha quedado por ahí rezagado. Está entre División del Norte y Calzada de Tlalpan, es la entrada a los viejos estudios clase. Y esto a mí me preocupaba mucho porque yo pensaba que lo iban a destruir. No, está preservado, lo mantienen, pero ahí están oficinas del SAT, lo cuida Hacienda. Ahí está la Fiscalía, la Secretaría de Energía, porque es un terreno grandísimo. Pero es un arte estilo funcional y hay mucha leyenda sobre este edificio, sus historias, principalmente las grandes películas. Ahí se hizo Macario, Vámonos con Pancho Villa, Doña Bárbara, muchas películas. Y la propuesta que yo hago en este libro es que se rescate este edificio, se rescate el foro, se rescate todo eso y se haga el primer museo de historia del cine mexicano, en donde se rescate el edificio, se vuelva a reactivar como un museo, pero un museo interactivo, en donde a la gente que quiera se le enseñe a hacer guionismo, dirección de cine, se le enseñe maquillaje artístico, cómo armar un set, etcétera, de tal forma que este pueda servir como un museo-escuela. El museo-escuela interactivo, pero también muchas de las cosas que están en el ámbito artístico están dispersas. Por ejemplo, la ropa de la doña, nadie sabe exactamente dónde está. La ropa que utilizaba Pedro Infante en algunas películas, igual. La moto Harley, dicen que está en Aguascalientes. La vestimenta de Tintán. Entonces, todo esto debe de acercarse a la gente para que la gente se sienta más ligado al cine nacional y conozca estos edificios, conozca su historia. Rescatamos el edificio, proponemos la Museo de Historia del Cine Mexicano y le damos una utilidad más y más cultural
a este edificio a que esté abandonado y algún día lo pueda, lo destruya, no vaya uno a saber para qué lo utiliza. Entonces, esa es la idea. Y una idea muy buena. Este y ya ahorita, en estos días, ¿ya tiene algún patrocinio o ha platicado con algunas autoridades? ¿O sería como la catapulta esta? Es esta. Se lo dediqué a Claudia Sheinbaum, libro. Este libro, ok. Porque creo que si Claudia le gusta la idea, ella es la única que puede impulsarlo para que podamos, para que se pueda rescatar este edificio. Entonces, la idea es que lo presentemos aquí, se empieza a dar a conocer, también lo presentemos en la Cineteca, lo presentemos en la universidad, en los espacios que podamos para que se vaya abriendo espacio y se vaya dando a conocer a la gente y a algún público interesado, principalmente la Secretaría de Cultura, pero del gobierno federal, porque el terreno es federal, y su historia es bien truculenta, es mucho, muy truculenta, porque aquí entró Lázaro Cárdenas a hacer este estudio de filmación, junto con Alberto Pani y junto con Salvador Elizondo. Traían ellos toda una estrategia para formar este estudio, porque ahí se formó el nacionalismo revolucionario y el presidencialismo con la utilización del cine en esa época. He hablado con algunos cineastas como Guillermo del Toro, Iñárritu, Cuarón, algunos de ellos nada. Mira, tengo la... ¿Quiere hacerlo más con acá, como tipo académico, no, cultural? Sí, pero sí me gustaría más acercarme con todo con mundo. Ellos. No, con todo mundo que esté interesado. El problema es que uno no sabe, se pierde en un mar de cosas. Sí. Ahorita aprovecho esta... La oportunidad que me da el diputado Pablo, porque se abre una plataforma para irlo presentando. Pero la idea es irnos a la universidad, irnos a la Cineteca e invitar artistas, aquí hay unas personas que están muy ligadas a la cuestión artística, Héctor es periodista, por ejemplo, y ellos nos pueden ayudar mucho a irlo divulgando y a que se vaya conociendo. Entonces la idea es poco a poco ir remando contra corriente, pero bueno, esperemos que llegue a buen puerto. Así es que bueno, pues mis queridísimos directores de las escuelas, por ejemplo de la UNAM, el Poli, la UAM, si quieren abrir sus auditorios, también al alcalde Giovanni allá en Coyoacán, que está cerca ahí la Cineteca y las casas de cultura, ¿no? En lo que sería el foro del Jardín Hidalgo, que están también él teniendo mucho de lo que sería el cine. Entonces sería muy, muy bueno que se pongan en contacto con usted. ¿Algún teléfono, algún correo electrónico donde puedan comunicarse con sociólogo Baltasar Gómez Pérez? Bueno, el teléfono es 5536-787836. Está facilísimo. Sí, facilísimo. Y mi correo, bueno, por Facebook, yo estoy como Baltasar Gómez Pérez, ahí es muy fácil de localizarme, y por ese medio también nos podemos ir comunicando. Pero el teléfono ahí, por medio de WhatsApp, nos podemos comunicar y pues todas las puertas que se nos abran, damos las gracias y bienvenidos, y ahí andaremos difundiendo nuestro trabajo y invitando al diálogo. Muchísimas gracias. ¿Y ha participado usted en la producción de alguna película? No, solamente es el libro, como escritor. Mi trabajo como sociólogo permanentemente es en el... No, pero no está ahí. Nada más Héctor, ¿no? Voy a imprimir su semblanza. Correcto. Y ahora sí. ¿Qué me preguntas? De que se ha hecho cine usted. No. Como guionista. Hemos hecho libros con un afán de que sean parte del cine. Hay una novela que escribí que se llama Mezcla Hermanita Luna, que un día nos invitaron a ver si hay posibilidades de convertirlo en cine, de dibujo animado, porque es una saga del mundo prehispánico. Y cuando hice el libro El Tigre del Pedregal, me conectó Gerardo Tarantino, un actor. Tarantino. Tarantino. Es el que sale salvando al soldado Pérez, el que sale en Apocalipto, es un actor mexicano, que nos fuimos a tomar unas tequilas allá hacia aquí, porque él quería rescatar el personaje del Tigre del Pedregal para hacerlo película. Pero son pláticas. Pero sí, pláticas. Ese libro es bastante conocido, El Tigre del Pedregal. Sí, pero no se bajó en ese momento. Pero bueno, y lo que quiere usted es como un anime,
algo Pixar, así, pero para la novela de con Mestre. Gente de Coco, la quien ha hecho Coco, ¿no? También claro, sería y esto de la leyenda de la, de la Llorona, entonces todo sería muy... es una novela muy bonita, muy muy interesante. Lamentablemente pues, se agotó el libro, pero la novela es muy bonita. Entonces sí, hay el Tigre del Pedregal, pues también es algo muy bonito, su historia, sus leyendas, todo esto. También tenemos la Fer, también tenemos el General Tecuix, que es una es un cuento fantástico, porque es entre realidad y fantasía, entre dos personajes que anduvieron en la Revolución Mexicana, terminaron enterrados en el pueblo de Santos de la Copa, en el lugar donde tiran la basura, pero su historia y todo esto, es muy bonito, también el libro se agotó. Y esos son trabajos que se pueden llevar al cine bajo un buen guión, bajo un buen trabajo de dirección, yo creo que valdría la pena. Lamentablemente el trabajo de escritor es muy difícil cuando no tienes alguien que te patrocine y te conozca, pero yo creo que alguno de esos tocará buen puerto. Espero que toque buen puerto. Yo creo que sí, y se ve, bueno, tiene, aparte tiene buena calidad, estamos viendo aquí algunas imágenes, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo escribió su libro ahorita? Yo creo que año y medio. Nos entró en investigación, afortunadamente tocamos buen apoyo por parte de la Cineteca. Mucho de este trabajo es memoria, porque me voy a platicar con tramoyistas, vecinos, gente. No entrevisté a estrellas, sino quise preguntarle a la gente qué opinaba de los tíos Clasa. Te voy a dar un tip, por ejemplo. ¿Tú sabes por qué la calle División del Norte o la calle División del Norte se llama División del Norte? ¿Por qué le pusieron? Por este. Sí, porque esa calle, que es ahora División del Norte, se llamaba Camino Real a los Reyes. Pero cuando se hace la primera película, la de Vámonos con Pancho Villa, ahí se forma una tropa de la División del Norte. Y la gente queda impactada y le empieza a llamar División del Norte. Y yo me preguntaba, ¿por qué División del Norte si ni siquiera está en el norte de la ciudad? Y ahí estaba más Zapata en esa zona. Bueno, es por la película. Fíjese que, bueno, ahorita hablando de esto, todo lo que es esto, como Coyoacán también en esta parte, yo he podido encontrar vestigios que datan, por ejemplo, aquí estuvo esta piedra, ese monumento, lo hizo tal familia desde el año 1800 y tanto, ¿no? Y esa es una glorieta. Y empieza uno a ver, por ejemplo, aquí en lo que es la Virgen, hay una roca que habla precisamente de que data de 1800 y tantos, y era la glorieta de la familia tal. Y empieza uno a encontrar algunos vestigios, precisamente esto, ¿no? Precisamente donde hay varias leyendas de sustos, todo, en todo lo que es precisamente Coyoacán, y que esto es bastante interesante, el rescatar esta parte de la historia, como dice. Hay una antología de cuentos que escribí, que tuvieron publicado, en donde dentro de esa antología hay un cuento que se llama Darío, el niño de la cueva. Y ahí hablo un poco sobre las diferentes cuevas que había en el Pedregal, la del diablo, la de gallinazo, la de la monja, la del tigre. Y hay otro punto que escribo también, que se llama está el llano, Darío el niño de la cueva, está el Pedregal, bueno, Crónicas del Pedregal, en donde trato de hacer recopilar todas esas leyendas de qué era el Pedregal antiguamente. No me refiero a las colonias, sino cómo era antiguamente, porque mucha gente no sabe que en ese lugar había una flora y una fauna muy rica. Se olvida de los tecuiches, del cacomistle, de los tlacuaches, de las serpientes, de la cincuate. Todo eso lo trato de rescatar para que la gente, la nueva generación, lo conozca, pero no un término académico, sino un término más cultural. De hecho, por ejemplo, todo lo que es Miramontes y todo donde estaba Marina y todo eso eran ladrilleras, y también, bueno, sus cuentos, ¿no? Sus historias eran establos, ejidos, poderosas haciendas de San José de Cuapa, San Antonio de Cuapa, Santa Bárbara de Cuapa y San Juan de Dios, que se dividen en pequeños ranchos, después que sería Rancho del Gavillero, Santo Domingo, San Miguel,
la cebada, todo esto se vuelve, y ahí también se asentaron pequeñas rancherías. Pero el Carmen, en donde está la ladrillera, ya estaba pegado a los Culhuacanes y era una zona pantanosa. Uh-huh. Y que ahí aprovecha para sacar el lodo para hacer un ladrillo. Y ahí se formó la colonia del Carmen, por cierto. Y después también se construye la unidad CTM y la Alianza Popular Revolucionaria. Que hay otra cosa, mucha gente no sabe por qué la calle se llama Calle de las Bombas. Y se llama de las Bombas porque había bombas de agua que nos sacaban agua. Y todavía están por ahí algunas. Y que de alguna forma es este... mantos acuíferos, ¿no? Entonces, todavía lo que podemos rescatar es que tenemos agua. Varias cosas importantes, a ver que igual nos comenta un poco, pero bueno, la presentación del día de hoy es del libro Cinematográfica Latinoamericana, Sociedad Anónima, Clasa, Historia y Memoria del Cine Mexicano. Nos da mucho gusto tener la presencia el día de hoy del autor, bienvenido, también nos acompaña un especialista en el tema del cine mexicano, pero sin más por el momento le damos el uso de la palabra al diputado Pablo García. Muchas gracias. Gómez, que tiene el día de hoy, estamos pues presentando su libro. Él, la verdad, ha hecho una labor a lo largo de su trayectoria muy importante en cuanto a documentar pues, la historia de, entre otras cosas, la historia de Coyoacán, del pueblo de Santa Úrsula. Ha hecho varias crónicas, está una novela por ahí, entonces, tu lugar es muy importante, la identidad en las comunidades. Se le da a conocer pues, la enorme riqueza cultural que tiene Coyoacán. Entonces eso a nosotros nos da mucho gusto. El día de hoy pues también es un tema muy importante, interesante, es sobre este icónico edificio que estaba sobre la División del Norte, el Clasa. Hace su libro un recuento muy interesante sobre esta institución que creo que ahora está muy en discusión el papel del Estado en varias áreas de la vida en sociedad. En particular, creo que esta política que tuvo el general Cárdenas de impulsar la cultura, en este caso, pues da cuenta de cómo estos mitos, a veces de las posiciones más neoclásicas y neoliberales sobre el Estado, piden su retirada y que cualquier participación la ven como una especie de contaminación de la vida económica y de la vida social, pues es falso, ¿no? Se demuestra cómo este impulso que da el Estado es importante también para poder detonar varios procesos culturales y económicos, ¿no? Yo ahí he estado igual leyendo en los últimos días un trabajo de una economista italiana que se llama Mariana Mazzucato, y justo habla cómo desde las grandes invenciones científicas de los últimos años han sido fruto de la inversión pública, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante que sigamos fomentando la inversión pública en distintas áreas de la vida. Acá en particular en el cine, pues, esa política del general Cárdenas de dar un impulso a partir de la inversión pública y del trabajo del Estado, pues ayudó a que se retornara la creatividad y se retornara el trabajo de varias mexicanas y mexicanos muy representativos, como fue de la época del cine de oro. Entonces, pues están en su casa, como decía aquí mi compañero Fernando, yo me disculpo, estamos justo ahorita discutiendo la minuta constitucional en materia de Guardia Nacional, estamos justo en el debate en este momento y estamos a unos minutos ya de votarlo aquí en la Ciudad de México. Como seguramente sabrán, una vez que se discute en el Congreso Federal, como terminó ayer el proceso en el Senado, pues pasa a las legislaturas locales, entonces tenemos que los 32 congresos estatales pronunciarnos sobre esta iniciativa. Ya en otros casos, si quieren, discutimos por esto, pero no tiene nada que ver con
darle un poco de vitrina, de difusión al trabajo suyo y a la historia del pueblo de Coyoacán, que es la verdad lo que más nos da gusto que me suene aquí fuerte en el Congreso de la Ciudad. Gracias de nuevo por la oportunidad. Por eso la obra se presenta aquí en este
de la Casa del Pueblo, donde habitan mayoritariamente las y los diputados de esta ciudad capital, de esta ciudad de las libertades. El objetivo de este museo, dice Baltasar Gómez, a quien me da gusto estar aquí y a flor de este texto, es hacer un espacio donde el pueblo pueda acercarse, conocer las entrañas del llamado séptimo arte de manera interactiva, es decir, poner la magia del cine a la vista de todas y de todos. Acercarlo al investigador, al estudiante, al que gusta de admirar una película, pero también ponerla en las manos de las familias que por falta de recursos no pueden entrar a una sala de cine. No podría ser otro objetivo de esta investigación de la cinematografía mexicana, viniendo de un luchador social como lo es Baltasar Gómez, conocido por la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como el Bala. Quienes lo conocemos no nos extraña el lenguaje ni la narrativa que utiliza en este nuevo su libro, porque a lo largo de su trabajo editorial, en los que se cuentan más o menos 20 obras, siempre sale a reducir la vida al interior de los barrios, de los pueblos, de sus habitantes, de lugares místicos y sitios olvidados, que nos describe por su riqueza natural, las costumbres que predominan y donde no viven las clases acomodadas de esta ciudad. Bala se da tiempo siempre de impregnar sus textos platicando sobre la subsistencia y cotidianidad de personajes de esos barrios y pueblos, sobre todo del sur, que lo hacen un especialista en la sociología urbana. Su escritura le ha permitido ganar el Premio Nacional de Literatura Efraín Huerta, el concurso Letras Muertas que da la UNAM a nivel académico y el primer lugar en el concurso Cuéntame la historia de tu barrio por su crónica La última pulquería del pueblo de Santa Úrsula, Coahuila. Quiero platicarles que yo conocí a Bala con el clásico pantalón y chamarra de mezclilla que antes solo usaban los obreros, los ferrocarrileros y la clase marginal de este país. Lo conocí en la explanada de la antigua Facultad de Ciencias Políticas, ubicada al lado de la Facultad de Economía, la antigua, con el puño siempre arriba, tomando la palabra cuando había que tomarla, para tomar una postura estudiantil. Él, junto con otros camaradas, paraban las clases, incluso para organizar las marchas y protestas en conmemoraciones como fechas del 68 y 71. Siempre muy activo en la lucha política que se vivía en los finales de los 70 y los 80. Participante activo del movimiento del CEU de 1986, corriente combativa y organizada, con la que estudiantes logramos echar abajo la intentona de Jorge Carpizo y eliminar la gratuidad e incrementar las cuotas en la UNAM. Desde entonces ya se planteaba la necesidad de más oportunidades educativas para los miles de jóvenes que quedaban fuera de la educación en México y el aumento de los presupuestos públicos destinados a la enseñanza universitaria. Sin entrar a más detalles, ustedes recordarán que fue uno de los movimientos estudiantiles más importantes que se hayan registrado en México después del 68, en el que coincidieron muchos dirigentes importantes que hoy están inmersos en la vida pública de este país, como el jefe de gobierno Martí Batres, el encargado de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, y la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, por citar solo tres. Después del CEU, le perdí la pista al Bala hasta que en la academia nos volvimos a encontrar, él dando clases de sociología urbana y yo periodismo y comunicación en la misma Facultad de Políticas, donde seguimos formando generaciones de estudiantes a través del conocimiento y el libre pensamiento que la cátedra permite a través de la praxis. El Bala se formó en el pueblo de Santa Úrsula, Coapa, y no fue fácil, viniendo de una familia con las carencias con que la marginación se sufre.
pero que le formaron un carácter y un sentido de vida. Estar al lado de la clase desprotegida y en continua lucha social y política por el respeto de sus derechos. Por eso, la mayoría de sus obras nos adentran al barrio y los escudriña para contárnoslo todo. Ese texto no es la excepción, porque nos cuenta desde los inicios del cine mexicano a lo largo de su historia, habla cómo se filmó en ocasiones auténticas, en los mismos barrios y pueblos, en campos abiertos, ante la falta de estudios cinematográficos. Nos habla de los primeros directores y de los protagonistas que nos reflejan al México de entonces, década por década y sexenio por sexenio. Eso me hizo recordar la permanencia voluntaria en las salas de cine, que te permitía quedarte las horas que quisieras y las veces que uno deseara ver una película. Bala se concreta al cine nacional de la época del oro, de la época de oro del cine mexicano. Nos habla del cine popular, del cine ranchero, del cine arrabalero de un inicio, y luego nos recuerda las cintas de humor, de ese humor que salió de las carpas donde el pueblo iba a reír con los mejores comediantes de la época y que se convirtieron en verdaderos comediantes de la risa. Nos habla del cine urbano, del amor y desamor con las cintas de comedia, del cine con cierta carga ideológica de izquierda y de cómo tenían que pasar por el visto bueno presidencial algunas cintas. De cómo la industria del cine produjo cientos de filmes inspirados de la Revolución Mexicana, de la marginación, de la moral, el nacionalismo, los movimientos sociales y estudiantiles como el 68, por citar solo algunos. Hablar de cine es transportarnos al mundo de la fantasía. Es una utopía hecha realidad, aunque parezca una contradicción, porque hay miles de cintas y documentales surgidos de hechos reales. Hacer cine es narrar historias, desarrollar la imaginación, la creatividad y la memoria. Permite hacer catarsis a través de risa, de la risa, del llanto, del miedo o el suspenso. Baltasar se toma el tiempo de hacer un rescate de la memoria histórica del cinematógrafo, de personajes que nos hicieron reír, llorar y otra vez llorar y reír. Nos descubre a los iniciadores del cine mexicano y sus artistas. Nos habla de Joaquín Pardavé, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de María Félix, Silvia Pinal, de grandes cineastas como Luis Buñuel y Los Olvidados, de películas de luchadores como El Santo y Los Villanos del Rin. Hablar de la época del cine mexicano y la aportación cultural que significó en una charla como esta es muy difícil. Por eso hay que leer este libro que recoge la memoria de la cinematografía nacional, que nos llevará a recordar parte de nuestra historia porque fue parte de nuestros antepasados. Cierro con una frase del director de cine Martínez Scorsese, que decía, o que dijo, que las películas tocan nuestros corazones, despiertan nuestra visión y cambian nuestra forma de ver las cosas. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, licenciado Héctor Ramos, por compartirnos su experiencia y comentar en esta ocasión el libro que se va a presentar. Y pues bueno, ahora le daremos la palabra al maestro Leopoldo Gaitán Apáez. ¿Sí? Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Latinoamericanos. Desde 1987 hasta 2017 fue investigador en la Cineteca Nacional, que bueno, justo el día de ayer ya se presentó la nueva Cineteca de Chapultepec. Nos da mucho gusto. Y actualmente da clases de Historia del Cine Mexicano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido y pues le damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Y yo voy a estar aquí. ¿Por qué es importante el libro de Balta? Como decía Héctor, el cine nos va a traer. ¿No soy bien? ¿No soy bien? ¿Y ahí se oye mejor? No, bueno, voy a tomar. Sí, ahí. Bueno, ¿por qué es importante que les decía? Porque el cine nos va a hacer revivir
íbamos a la escuela, luego nos íbamos a divertir al cine, los luchadores, cómo nos influenciaron. El libro es una especie de memoria colectiva para todos nosotros, no solo de los habitantes del Valle del Barrio de Santa Úrsula, ¿no? De ahí del antiguo camino a Xochimilco, ¿no? Sino de todos los que somos asidos al cine. ¿Por qué? Porque nos van a mover las fibras internas, no solo del corazón, sino de tus pensamientos. Ahí, a través del cine, vamos a conocer o querer tener a la mujer más bella, a ser comprendidos por nuestros padres, a tener el mejor trabajo. Entonces, el cine es lo que se va a convertir. Ahora, ¿qué es lo que hace Banda con este libro? Lo que hace es que recopila información de los habitantes de ahí, del pueblo de Villacuapa, parte del otro lado del reloj, del Santander, porque son sus barrios que él conoció de niño. Y entonces lo va a transmitir. Y pues nos cuenta a todos sobre los estudios clásicos, cinematográfica latinoamericana, que se van a construir en 1935. Y van a ser ahí, desde mi punto de vista, la mejor película sobre la Revolución Mexicana. Vámonos a Pancho. Va a ser su primer película. Y entonces, a partir de ahí, curiosamente, en ese año solo produce una película, ¿no? Esa, pero ya para el 36 produce 8, y así se va hasta que llega el año del 54, que va a producir su máxima hechura de películas, que van a ser 24, para terminar en 1957, porque los compra nuevamente, porque era particular, los compra el gobierno, y los hace el Registro Federal de Automóviles, las oficinas de Automóviles. Pero su última película que se va a desarrollar ahí se llama Queda en el corazón, del director Jaime Salvador, en 1957. Paralelamente, el libro nos va a decir precisamente qué tipo de películas se hacían, pero lo más importante, cómo los artistas iban a filmar, intercambiaban experiencias con los habitantes del lugar, ¿no? Por ejemplo, cuenta cómo Pedro Armendáriz, caracterizado de Juan José Reyes, de enamorada, se va a echar unos tacos de carnitas por ahí, ¿no? Porque no había. Recuerden que en 1946, en esa época, el sur estaba olvidado, no había, estaban lejos. Entonces no había ni transporte, no había ni restaurantes. Entonces los que se atrevían a ir ahí, pues era por trabajo. Y en el caso de los artistas, era trabajo que iban a hacer allá. Y pues tenía que comer en la casa de Chonita, de Juanita, de Lupita. Y entonces ellas convivían, las señoras y las familias, con ellos. Entonces, esto es lo que rescata Baltasar en su libro, esta convivencia de los artistas con los habitantes del lugar. Sí, con los habitantes del pueblo, ¿no? Entonces, inclusive muchos habitantes del pueblo se integraron a los estudios plaza. Se hicieron albañiles primero, carpinteros, jalacables, todo lo que mantenía esa industria. Entonces es esa comunidad que se va a integrar al cine también. Otro punto importante es que a partir de su primera película también va a incidir no solo en la forma de ver la Revolución Mexicana de 1910, sino también va a cambiar la nomenclatura del nombre de las propias calles, ¿no? Porque, por ejemplo, la División del Norte, que sale en la película de Vámonos con Pancho Villa, es la que le va a dar nombre a la calle División del Norte, porque estaban ahí. Entonces, es recuperar parte de nuestra cultura a través del libro, ¿no? Parte de las vivencias, saber
¿por qué está la, la división del norte ahí? ¿Por qué si nace la estatua acá en, por Vértiz, la Greta Vértiz más o menos, va a dar hasta allá y el nombre lo retoma de esta película? Entonces, pues, es un sinfín, es una memoria histórica que nos va a dar ahí. Ahí nace también como artista María Félix en el Peñón de las Ánimas. Ahí nace como director el Indio Fernández con Tipperton. Nace otro gran Julio Bracho con la Ay, qué tiempo, señor, con Simón en el 41. Y así hay un sinfín de datos, información que nos va a dar el libro. Por eso yo creo que es importante, porque nos ayuda a recuperar nuestra memoria fílmica y nuestra memoria cotidiana como seres que habitamos esta ciudad de México. Entonces yo felicito a Balta porque nos hizo recuperar muchas cosas que los teníamos, sabíamos de ellas, pero no sabíamos por qué, ¿no? Y él nos hace este recuento, nos hace recordar, nos hace caminar por ahí, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y entonces, en ese sentido, Balta va a recuperar esa memoria cinematográfica que nos va a transportar, pues, aquellos inicios de la cinematografía nacional, pero además de cómo hemos superado todo eso y estamos viviendo aquí, viendo otros tiempos, como este triunfo primero de López Obrador y ahora de Claudia, que en el cine no nos los muestran. Entonces ahí va también a estar por vez primera, bueno, no por vez primera, pero una de sus mejores películas, Cantinflas, ahí está el detalle, ahí se filma, Pedro Infante con la Escuela de Vagabundos, también ahí sale, ahí está filmada. Entonces, los pobres, ¿mandé? Nosotros los pobres también. Entonces, es una serie de películas que nos van a traer a la memoria los recuerdos que vimos en las películas y lo vamos a relacionar con nuestra propia existencia. Por eso, pues, muchas felicidades, Marta, y bueno, que se case este libro. Y adelante, esperamos un poco con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Leopoldo Gaitán, por sus comentarios. Y pues bueno, ahora cederemos el uso de la palabra a el autor del libro, Baltasar Gómez Pérez. Vamos a darle su breve semblanza. Él nació en México, en Ciudad de México, el 27 de noviembre de 1959. Tiene estudios de licenciatura en sociología con especialidad de sociología urbana por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene dos diplomados, uno en antropología social y otro en memoria histórica. Actualmente es profesor por asignatura en la UNAM. Ha publicado más de 20 libros, entre los cuales se encuentran trabajos de investigación, novelas y cuentos, tales como Los viejos barrios de la ciudad de Querétaro, El tigre del Pedregal, Rescate de la memoria histórica del pueblo de Santa Úrsula Coapa, como trabajos de investigación, entre otros. En novelas tiene algunos libros como Mestli, Hermanita Luna, en cuentos De sueño y de brujos, Los dos Nahuales, El general Tecuich, entre otros. Tiene también varios premios, entre los que se encuentran ganador del Premio Nacional de Literatura en su modalidad de cuento, Efraín Huerta, con el cuento Las arañas se suicidan en la noche. Es ganador del primer lugar a nivel académico de la UNAM en el concurso Letras Muertas, con el cuento El espejo de la tía Irma. Primer lugar del concurso Cuéntame la historia de tu barrio, con la crónica La última pulquería del pueblo de Santa Úrsula Coapa. Y pues bueno, sin más, damos inicio a la palabra al autor del libro, Baltasar Gómez Pérez. Muchas gracias. Bueno, qué gusto que están aquí acompañándonos. Muchas gracias a Polo, muchas gracias a Héctor, porque están haciendo esta presentación. Es la primera presentación que se hace de este trabajo, algo maravilloso, que a mí me encanta porque ellos conocen más del tema. El trabajo que yo hice, más que nada, es, como dice Héctor, quiero empezar un poco de atrás hacia adelante. Yo lo que busco es que se rescate este edificio. Este edificio fue creado, como ya dijo Polo, fue creado en el 35, 34, 35. Es un edificio funcionalista. Está protegido por el país como obra artística.
pero ahí se han metido oficinas como el SAT, Hacienda, el Registro Federal de Automóviles, y corre algún día posiblemente no el riesgo de que este desaparezca o terminen de destruirlo, pero si ustedes lo vieran, es una pequeña ciudad dentro de la ciudad, el edificio es maravilloso. Ahí me animó mucho porque de niño yo pasaba mucho por ahí y la parada clásica que se daba ahí es me lleva hasta clase. Todo el mundo decía, no decía Registro Federal, todo el mundo decía me lleva hasta clase. Y ahí se quedó el símbolo, por eso la parada del tren ligero no debe decir Registro Federal, debe decir clase. Este edificio, aparte en el reloj donde yo convivo con varios amigos, de niño salía un velador siempre a echarse sus cervezas por las tardes con los amigos y pues era muy bonito estar escuchando las pláticas. Dentro de ello, a mí me llamaba mucho la atención que este señor nos platicaba que estos estudios ya abandonados, pues él escuchaba fantasmas, él escuchaba cómo cantaba Pedro Infante, escuchaba cómo caminaban, se arrastraban cosas, se prendían. Todo esto me mantenía a mí cautivo, aparte de que decía que él vio cómo enterraron una caja de metal en una parte de estos estudios. Yo me imagino que es lo que se llama una cápsula de tiempo. Todo esto me ha llevado, me ha motivado a que este edificio no debe de estar abandonado, no debe de ser oficina simplemente de gobierno, debe de rescatarse. Por otro lado, me di cuenta que mucho de la historia del cine mexicano, llámese de la época de oro o actual, está muy disperso y muy desplegado. Me refiero a lo traje que usaba Cantinflas, el de Tintán, la moto Harley de Pedro Infante, los trajes de charro de Pedro Armendáriz o de Lino Fernández o de la misma Doña. Todo esto se mantiene disperso. ¿Por qué no mantenerlo en un solo espacio donde la gente pueda acudir a verlos y sentirlos? Ya me hicieron los estudios de Churubusco en un evento en donde llamó Hacedor, a la fábrica de Hacedor de Historias, algo así, y fue maravilloso. Pero no hacerlo simplemente un museo, sino hacerlo algo activo. Todavía existe, de los 12 foros que tenía, nomás queda uno, todos han sido destruidos. Este foro se puede convertir en un cine. En un cine donde se puedan dar conferencias, programar ciclos de películas, pero tiene tanto espacio que se pueden programar también actividades activas ligadas al cine, que ahorita lo estoy escuchando, también la Cineteca lo va a hacer, en donde a la gente se le enseña maquillaje artístico, fotografía artística, guión de cine, director de cine, hacer un set, y también, ¿por qué no?, armar un set donde la gente pueda hacer una película o tratar de imaginarse que hacer película. Hacer un espacio abandonado y muerto, algo activo y ligado a la cultura mexicana y algo que nos ha dado, que ya dijeron los 12 de estos compañeros, rescatar el cine como parte de la riqueza cultural de nuestro país. Muchas veces nos preguntamos por qué existe tanta violencia en el país, bueno, hay muchos factores, pero yo considero que si rescatamos lo artístico, rescatamos lo cultural, podríamos ir componiendo ese tejido social que tanta falta nos hace. Decía Pablo, y tiene mucha razón, el impacto que tiene este estudio cuando se hace en el 34 no solo es el impacto urbano, también en el nacionalismo mexicano, nacionalismo revolucionario y en el presidencialismo. El general Cárdenas era todo un personaje que conocía lo que tenía que hacer. Él va a crear los primeros cine noticieros en los estudios Plaza. Ustedes están muy jovencitos, la mayoría no se acuerdan de su noticiero. Pero antes de que empezara la película, empezaba un noticiero. Y en donde se empezaba a decir, el presidente inauguró y aquí anduvo el secretario y aquí se está inaugurando. Y eso la gente lo captaba. Porque como dijo un personaje del gobierno de Lázaro Cárdenas, no había televisión, 5.000 butacas, que eran lo que tenían algunos cines, 2.000, 3.000, 1.500. Entonces, bueno, pero todo el mundo ahí se sentaba y decía, es que la gente cuando se apagan las luces automáticamente se dispone a ver y absorber todo lo que viene en este cine. Entonces, todo lo que se venía dando en esa información era el culto al presidente. Por eso se volvió tan fuerte y por eso no solo el general, todos los presidentes, que fue el nacimiento del llamado presidencialismo. Nada se movía si el presidente no lo decidía. Era en otras épocas. Estaba el nacionalismo revolucionario. Como decía Polo, había que crear una nueva imagen
el mexicano, ya no el mexicano que estaba arriba de un caballo, sino el que ahora estaba en un modelo automóvil. Pero habría que tener la idea del nacionalismo rusa, él sí se encargó de eso. Los estudios que Lázaro va a hacer el general Lázaro Cárdenas, los va a hacer Alberto Pani y Salvador Elizondo. Pero también estuvo Aaron Sáenz, que en ese tiempo era el regente de aquí, de la Ciudad de México. Y esos espacios eran viveros que se habían comprado para sembrar árboles. Y ahí se encontró un viejo reloj, por eso se le llamaba Potrero el Reloj. Lo dividen en dos, en uno construye la colonia Reloj y en el otro construye los estudios Clase. Esto es un maromeo que se hace con todo esto, por eso no hay nada casi escrito de los estudios Clase. Nadie quería que se supiera que lo patrocinaba. Decía, pero en algún principio fue privado, así se tenía que mencionar, pero la verdad todo el mundo sabía que el Estado había participado ahí. Entonces, era una forma de mantenerlo discreto. Cuando se empieza a desaparecer los vuelve a adquirir el gobierno y ahora lo tiene Hacienda. Y el SAT, ahí están las oficinas del SAT. Mi interés es no tanto el cine, yo respeto lo que los compañeros porque ellos son los expertos en esto, en mí mi interés es el cultural, la memoria histórica. Hay que recuperar ese edificio, hay que recuperar parte de la memoria histórica. Fíjense qué tan importantes son estos estudios. Alguien se pregunta por qué Coyoacán, la mayoría de la gente piensa que Coyoacán era alcaldía cultural. Bueno, porque ahí vivieron artistas, ahí vivieron directores, escritores, fotógrafos. Era el Beverly Hills de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque a un lado estaban los estudios Azteca, San Angelín, Churubusco, América y Clase. Entonces no se desplazaban, simplemente los médicos. Estaba todo alrededor de Coyoacán. ¿Para qué te vas? Aquí está cerquita de Coyoacán, es maravilloso. Entonces ya tenías todo. Y ahí se va creando una zona cultural. Clase tiene mucha importancia, como decía, por. Ahí se va a filmar el primer largometraje, Vámonos con Pancho Villa. El antiguo camino, o lo que hoy es División del Norte, inicia ahí en Tlalpan y División, ahora ya se hace prolongación, pero ahí inicia en Tlalpan y División del Norte, pero esa calle no se llamaba División del Norte, se llamaba Camino Real a los Reyes. Yo por ahí creo que es la cancioncita. Pero bueno, ahí Camino Real a los Reyes. Pero la gente se quedó con ese impacto cuando ahí se forma la tropa del general Villa, la División del Norte. Y tanto fue el impacto que se le empezó a llamar División del Norte. Yo me decía, ¿por qué División del Norte si no están en el norte de la ciudad? Ah, porque es el impacto del cine. Igual que los estudios Cuauhtémoc, que fueron los América, la Prepa 5 no iba a ser Prepa 5, iban a ser estudios de filmación. Y ahí cuenta la leyenda, ¿sí?, que ahí se encontraron unos huesos de mastodonte o de mamut. Por eso la obra se quedó a medio trabajo y lo va a adquirir la universidad para construir la ciudad preparatoriana, pero no se hace la ciudad preparatoriana, se hace la Prepa 5 nada más, que por ahí luego andan cantando ese La Llorona Loca y todo eso, porque ahí era una zona de alfalfa, es una zona de puros establos. Pero a donde voy es de que como ahí encontraron unos huesos, la gente, esa avenida de Calzada del Hueso debería llamarse Calzada de Cuapa. Pero se llama Calzada del Hueso, porque la gente, en donde están haciendo los estudios, encontró los huesos y la gente decía, ¿a dónde vas? ¿Por donde está el hueso? ¿A dónde nos vemos? Por donde se encuentra el hueso. Y se le queda Calzada del Hueso, pero en verdad debería ser Calzada de Cuapa. El cine y la ciudad, el crecimiento de la ciudad, cómo va creciendo. Este edificio de los estudios Clase, imagínense en 1974, cuando todavía estaban los ranchos, estaban los alfalfares, estaba el Pedregal, era una zona lejos de la ciudad. Y de repente aparece ese monolito de los estudios Clase. Es algo maravilloso y ahora están ahí solos, olvidados y perdidos. Decía Héctor que yo vengo de una generación de lucha y pelea. Este libro se lo dedico a la doctora Claudia Sheinbaum porque es para mí un honor que sea la primera mujer presidenta de México. Y yo, como entiendo, este es un espacio que ahora tiene el gobierno federal y ella es la única. Bueno, espero que también que nos pueda ayudar para que esto también se pueda transformar en algo público, en algo que sea de beneficio para todos. Hay muchas cosas que hay que platicar sobre los clases, sobre qué películas. Les voy a dar una cosa. Yo
Yo les digo, mis alumnos, yo les enseño sociología del cine mexicano porque se me hace maravilloso. Cuando vean la película de Buñuel, El ilustre viaje en tranvía, vean el final de la película, cuando ya el señor es muy peleonero y todo, ya se retira del tren, ya está en la bodega, todo se va. Sale la fachada de los estudios y las, cuando ellos ya se van retirando, ahí está, se ve maravilloso. Hay películas también que, esto casi no sale en las investigaciones de otros libros, la gente de clase salía a filmar al exterior y armaban lo que popularmente la gente llamaba pueblitos. Había uno cerca del pueblo de Santa Úrsula Coapa y otro pueblo de San Pablo de Tepetlapa. Eran set que armaban los estudios fuera de los estudios y la gente les llamaba pueblitos. Yo llegué a ver uno y créanme, y siempre me preguntaba, ¿quién construyó un pueblo del oeste aquí en Santa Úrsula? Eran los míticos pueblitos para filmar. Claro, todo lo arrasa el crecimiento urbano, pero lo que uno recuerda, lo que uno se lleva en la mente, ¿no? Mucha gente que vive alrededor platica cómo vieron a Pedro Armendáriz. Aquí hay una anécdota donde me dice una señora, dice, mira, aquí vendíamos comida y teníamos un teléfono, era el único teléfono que existía, y llega Pedro Armendáriz y le dice a mi mamá, oye niña, ¿me prestas tu teléfono? Y dice, mi mamá no podía hablar de ver a este hombre. Ese hermoso vestido de charro y ojos verdes, y ella se quedó muda y le decía, niña, me puse el teléfono, y la señora, bueno, ese tiempo niña, nada más no contestaba, porque era esa convivencia del artista con el pueblo. Por eso rescaté esa memoria de la gente que era cuando venían a los artistas. Hay otra parte donde me dice un señor que vendía periódicos afuera de los clases, me dice, los periódicos valían como unos 50. Pero cuando me daban 2 meses yo me eché tonto para no darle este canto, para que fueran sin ir pasar al santo, o ir pasar a Pedro, a Jorge Negrete, a todos. Pero el más codo era el piporro. Y se paraba el piporro y le decía, me daba 2 meses, iba el condenado. Al contrario me decía, apúrate chamaco, porque no quería dejarme los 50 centavitos del periódico. O sea, anécdotas de eso, es lo que yo trato de rescatar. Pero mi objetivo es que este espacio no se quede en el olvido, rescatar su historia, su memoria y se convierta en un espacio público como el primer museo de historia del cine mexicano. Aquí tengo dos grandes amigos que conocen más del cine, conocen de todo esto. Utilicé el cine, pero voy más a que podamos rescatar los Plaza y no se quede en el olvido y que entendamos que es parte de la historia del cine mexicano, pero es parte de la memoria viva y artística de la Ciudad de México. Espero que les agrade. Un comentario, les estaba diciendo algo que para mí es bien difícil publicar, mucho, muy difícil, porque no tengo patrocinador, no tengo editorial, no hay que nos apoye, que casi, tuvimos que pelear las escrituras del carro para poder sacar este libro, pero eso lo estamos vendiendo, y disculpen el comercial, pero de esta forma como podemos recuperar lo que se invierte para poder producir. Ya cuando ya sea famoso y ya tenga una sala, mi nombre tal vez ya no los venda casa por casa, pues mientras, y sí los andamos vendiendo. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar aquí. Pues bastante interesante la exposición que nos acaba de dar sobre pues, la historia tanto de la cultura, el cine y sobre todo relacionado a esa alcaldía de Coyoacán tan bonita que pues, efectivamente es un símbolo de cultura. La intención es que no se pierda. Yo me atrevería a comentar que pues, el diputado Pablo García, diputado por Coyoacán, pues, seguramente estará muy interesado en que esto no se quede solamente en este día, sino que podamos llevar el libro a que lo conozcan más personas. Digo, desafortunadamente, pues ahorita los diputados van entrando, hay muchísimas actividades, han estado las comparecencias, se han estado aprobando muchas reformas de ley, por ejemplo el tema de la reforma al Poder Judicial, que antes que salga nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la intención es que se aprueben ahorita el tema de la Guardia Nacional que nos mencionaba, pero podríamos llevar esta presentación a un espacio en Coyoacán, invitar a vecinas y vecinos y que pues el Plaza sea más conocido. Digo, yo en lo personal vivo ahí en los límites con Coyoacán, ubico los estudios Churubusco, pero a mí el tema del Plaza pues, es algo que no tenía tanto en la memoria, pero pues creo que también el gobierno actual, tanto local
local que deja la doctora Claudia Sheinbaum y que ahorita se va al gobierno federal. Y justo estaba viendo su dedicatoria a la doctora Claudia Sheinbaum. No sé si ya le haya entregado una copia del libro, a lo mejor ni sabe que le dedicaron un libro, pues si no también hay que pedirle al compañero Paulo que en esas lo acerque y se lo entregue. Ahora como presidenta, ya con constancia de mayoría en mano y todo. Pero pues ponemos el ejemplo que el día de ayer se inauguró la nueva Cineteca Nacional. La verdad es que pues también yo soy un fanático de la Cineteca, cuando no me encuentran por acá me encuentran por allá. Pero pues qué interesante, ¿no?, lo que se está haciendo, esta parte de fomentar la cultura. Sabemos que pues en 6 años se han hecho muchas cosas, pero pues todavía la inseguridad, la delincuencia, las olas de violencia pues siguen en ciertos estados, en ciertas comunidades. Y pues apostarle a la cultura es una muy buena herramienta, ¿no? Por eso más cultura, menos policía, porque eso seguramente nos va a dar muchísimo. Pero bueno, antes de que acabemos esta presentación, les damos el uso de la palabra. Por ahí vi algunos asistentes que querían como intervenir, que tenían opiniones. Este es el momento para que podamos también pues, hacer un diálogo, si es posible, y enriquecer más sobre el tema. ¿Alguien que quiera participar? ¿Sí? A ver, si gusta pasar, no sé qué tanto alcance tengan los micrófonos. Licenciado Baltasar, Teresa Salazar, de Periodismo Independiente. Nada más una recopilación. También coincido con la idea de que es el Beverly Hills. Muchos artistas están como Florida, en Coyoacán, y también cantantes y demás. Creo que también estaba por ahí la gente corista de Juan Gabriel. En todo lo que es la zona, en Paseos de Tasqueña, teníamos, hasta donde supe, era la casa de José José. Y también la invitación de que también puede ahondar en este trabajo. Cerca de la Cineteca creo que está también la sede de los compositores, al lado de la Cineteca, creo que está también ahí la sede. Y doblaje, hablando de estudios de América, tiene muchísima historia también, muchos centros de doblaje, todo lo que es Paseo de Tasqueña y esto.
y bueno, las casas de cultura que se hicieron desde hace mucho tiempo, que también pueden ser una sede para precisamente promover lo que es el cine y esto de los cine barrio, que ya tiene bastante tiempo que se como que se promovió en Coyoacán. Entonces, pues la invitación es de que también usted pueda promover estas tres partes también y que y quizá haga algo de crónica ahí. Y eso sería muy bueno. Gracias. Salud y felicidades. ¿Alguien más por acá, verdad? Pues yo nada más una breve pregunta y también un reconocimiento ahí del profesor Baltasar. Venimos de ahí a Santo Domingo, Coyoacán, también invitados ahí por el profesor de Censis, un referente. Mi pregunta es concreta, ¿cómo tienen pensado este espacio? Porque últimamente en este sexenio no solamente se han inaugurado los pilares alrededor de la gestión de Claudia, sino que hay otro tipo, por ejemplo, de iniciativas como las utopías, como la Cineteca de las Artes, que recientemente se ha inaugurado. Y también la cuestión de, pues, el lunes hubo un presidente tocó el tema de la memoria histórica. Entonces yo quisiera preguntarle eso, ¿cómo tiene pensado ese espacio? Si ya ha habido una organización vecinal ahí alrededor, apenas es un proyecto de construcción, quisiera que nos comentara eso y también externarla. Y soy alumno, bueno, fui alumno de Polacas, así que también. Y luego de filosofía y letras, en mi historia, por eso me gustan estos temas, aunque si ya no me titulé. Entonces, pues sí, si ya abren brecha y ponen el ejemplo, y ojalá podamos ponerlo también nosotros más adelante. Gracias. Bien, ya se lo abro por el cuerpo, tener mi mono. A ver si alcanza hasta allá. La compañera. Pase, pase. Pase, pase. Yo también viví en el barrio de Santo Domingo. Y ha sido una de mis mejores experiencias en toda mi vida. Porque ahí la gente se autoprotege, no esperan que los protejan. Y esa es una de las grandes cualidades del mexicano, saber autoprotegerse. Eso es Santo Domingo para mí. Bien, una gran felicitación al compañero. Yo también soy escritora, pero de otro tema. Pero es el mismo corazón. Yo soy escritora de la cultura indígena, náhuatl. Aunque conozco muy bien también la maya, pero siendo un agua, pues cada chango a su mecate, ¿no? Así que yo escribo sobre la cultura náhuatl, que está en 21 estados de la República Mexicana y que es el grupo más grande cultural que tenemos, ¿sí? Entonces, una persona como usted, que es escritor de lo cotidiano, es lo que da futuro. Si no admiramos lo cotidiano, no tenemos futuro, porque uno es producto del entorno. Y la gente que no conoce su entorno, no se conoce a sí mismo. Entonces, gente como usted para mí son escritores buenos, porque conocen el entorno y orientan. Y eso se llama responsabilidad social. Muchas gracias. Frank, y ahí todavía otra participación. Y ahorita regresamos del micrófono de este lado para. Maestro Baltasar, primero es darle una felicitación por el trabajo, por el empeño. Lo difícil que es proponer un trabajo cultural, una recopilación histórica, sin un cuerpo de patrocinadores editoriales, pues es una labor hercúlea. Entonces, mi felicitación. Yo soy vecino de la colonia El Reloj y al respecto hay una gran, o sea, entre los vecinos pues ya hay esta brecha generacional, ¿no? Ya hay los vecinos más grandes ya tienen sus propios mitos sobre el origen del reloj y esta parte de la recopilación histórica y documental acerca de nuestras colonias pues es fundamental, porque también la urbanización, como usted señala, pues ha comido la ciudad y a sus pueblos originarios, a sus habitantes originarios, y el legado de la gran urbanización, en particular de Coyoacán, pues es el crecimiento de los grandes edificios y
y los giros hacia los que más tienen. Entonces, estos, todas estas colonias, bueno, yo soy parte de una en que me involucra directamente en esa historia, me parece que es fundamental llevárselo a los vecinos y extendérselos con estos esfuerzos y esta visión, tanto desde la academia como desde la comunidad. Permite establecer vínculos entre las generaciones que deben cuidarse, porque cuando nuestros vecinos más grandes pasen a otros asuntos, todo esto se va a perder. Entonces, muchas gracias por el trabajo presentado y ojalá no quede como solo un testimonio, sino que esto sea la mecha que encienda una luz nueva para la cultura de todos. A los tres, maestro, autor del libro. Yo soy también de Coyoacán, vengo de la unidad mío-panamericana y ya tengo más de 40 años viviendo. Bueno, siempre he sido coyoacanense de toda mi vida y pues es súper interesante felicitarlo porque pues lo que decían los compañeros, hacen falta cronistas por alcaldía. Empezando por la de Coyoacán, yo hago ahorita felicitar por la propuesta, pero hay que unirnos. Yo propongo que hagamos un grupo de WhatsApp con los tres maestros, ¿sí? Y los que estamos ahí, la maestra y todos los compañeros de reloj, que qué bueno que los dejé pasar primero porque los de reloj son un tercero. Me tocó un compañero de la secundaria que vivía en el reloj y no, pues habitábamos en la secundaria técnica 43 y yo estudié ahí. Bueno, estudié en la Francisco César Morales, la primaria, y luego en la técnica 43, luego fui al CCH Sur y luego a la Facultad de Filosofía y Letras. Yo soy bibliotecólogo y bueno, para servirles, Hugo Guzmán, servidor. Y hay que aprovechar esta oportunidad de la coyuntura. Ahorita, es ahorita hacer el grupo, anotarnos. Lo que decía la maestra. O sea, no perdamos la oportunidad. O sea, yo le pido a este compañero que hagamos una lista y hagamos el grupo con la fecha de hoy. ¿Y por qué no estuvieron los diputados federales, asambleístas, por la situación que sabemos del paquete de reformas que se están dando, que son importantísimos? Pero, es más, les quería proponer si de aquí nos vamos a la Cineteca, a la nueva Cineteca, los que tengan tiempo, nos vamos con los cuatro, con ustedes. Yo, los que se junten, y unas palomitas también, una vez. Y sí, quedo a sus órdenes. Muchas felicidades. La propuesta ahorita, hoy. No sé si me gustaría la oportunidad de contestar algunas cosas, porque si no se van olvidando, porque han estado como una cascada. Sí, bien, así es como que es. Disculpe el atrevimiento, pero es que se me olvidó decir algo que considero que es muy importante para todos nosotros. Yo me quedé asombrada que yo llegué a la librería pública de San Antonio, Texas, y con mis libros en la mano, y dije, traigo libros en español en la librería de San Antonio, Texas, y les vendí durante varios años libros de 10 en 10 en 10 diferentes. ¿Cómo es posible que allá haya bibliotecas que están abiertas a comprarles a los autores y además saber canalizarlo? Porque siendo en español, los libros que me compraban se distribuían en los barrios de los mexicanos y de los latinoamericanos. Ahí está bien un presupuesto, ¿no? ¿Por qué aquí las librerías no compran los libros de los autores y los reparten precisamente en distintos barrios y alcaldías en donde debe de leerse a los autores? Yo propongo que se exija que haya en el gobierno un presupuesto dedicado a la venta
a la compra de autores y que se reparta en las ciudades. Porque eso se hace en Estados Unidos y aquí. Un presupuesto de participación ciudadana aquí en la Ciudad de México, en las 6 alcaldías, lo que se puede hacer, y a través de la promoción del libro, que ya tiene el material, empezar a proponer los proyectos de mejoramiento de la infraestructura del inmueble, porque realmente la gente pues, no enterados estaba que existía algo simbólico ahí de la corona, o sí lo existe, pero no hay interés, y a veces no conviene que el gobierno apoye la cultura, porque más se cultiven ustedes, pueden tener más poder social. Yo lo tengo el conocimiento ahí, aparte de ustedes, porque pues, de alguna manera están sembrando la semilla para las nuevas generaciones que realmente les interesa este tipo de asuntos. Pero sí se puede hacer algo, que dejen un legado ustedes, somos pioneros en esta parte, para que las futuras generaciones de alguna manera pues, hasta podemos poner su nombre ahí. En memoria de su sociólogo Baltasar, ¿no? Que realmente sí inició y impulsó toda la comunidad, ¿no? Pero sí, a través del presupuesto participativo se puede crear esa iniciativa, pero que todos vayan a votar, porque luego ni votan, quieren y nadie va a votar. Yo en mi colonia son 1.500 personas, he ganado 5 veces con 65 votos. Y eso que nada más de competencia, pero ahí en Coyoacán hay muchos y tienen varios proyectos, pero si empieza a hacer difusión, pues adelante se da. Esa es una buena opción. Perdón, nada más quería agregar una cosa. Hay un grupo de Biblio Moreno, no sé si están en ese grupo. Bueno, está el de Morena, estamos ahí en ese grupo, y hay otro de Biblio Moreno. Ese yo lo administramos por gente de Reyes. Exacto. Licenciado Contreras. Es parte de. Pensamos invitar a la. Sí, no, me quería presentar porque yo no soy bibliotecólogo. Entonces estamos subiendo muchos libros en PDF. Acaban de subir el del fiscal de Gertz Manero. Por eso necesito sus números. Pero pasa que también nos estemos reuniendo cotidianamente. Como somos de Coyoacán, agarramos un punto en que ustedes digan, el profe, el autor Baltasar, nos dice, va a haber reunión de tal punto, el parque de los venados. Bueno, no sé si de los venados, en otro parque de ahí de Coyoacán. De donde está la Molas, el nuevo, el que precisamente donde estaba la. La planta de asfalto es un parque sensacional, está muy amplio. Nos vemos si quieren. No, fin no les aseguro. La pulquería. A la pulquería de Santa. Ah, bueno, está también la Paloma Azul. Pero donde haya más espacio, pero ¿saben qué? Perdón, nada más. Este fin de semana. Apoyo del diputado Paulo o de algún
algún diputado federal que se pueda acercar a ella para poder mantener un diálogo. Está dedicada a ella este libro y es importante retomarlo. Por último, yo quiero nomás comentar el interés, qué bueno que ese es uno de los objetivos de un trabajo de investigación. No es solo, actualmente con la tecnología, el escribir es una aventura, pero ya con este hecho de que les llamó la atención y la gente se empieza a aprender, porque no lo vamos a prestarnos aquí, vamos a ir a varios lugares a presentarlo, con el objetivo de ir prendiendo la iniciativa y las ganas de la gente de participar. Y algo que dijo por aquí nuestro compañero, es lamentable que no sepa que existe este edificio, es lamentable que no lo conozcamos, es lamentable que ahí esté abandonado. Estamos hablando más o menos de los 50, 60 que se cerró este edificio, 57. Imagínense cuántos años tiene abandonado. Por eso los fantasmas están ahí fuera. Hay que recuperarlo principalmente. Como yo sigo insistiendo, hay una forma ciudadana y hay una forma también por medio de la fuerza política que tiene la doctora Morena, por medio de los diputados, que podamos acercarnos a la doctora. Ella es la que puede ayudarnos a dar este banderazo y es muy importante porque si se acerca el poder o la presidenta al grupo artístico del país, va a ser algo muy positivo porque nos hemos mantenido un poquito separados y creo que es un momento de ir limando asperezas y hacer propuestas concretas con esto. Eso yo podría concluir con eso. ¿Ven algún comentario más? Bueno, está muy cerca de lo que es el Museo de la Nahuacalli. ¿Más o menos? No, más o menos. No, bueno, ese es mi problema. Yo no ubico todavía dónde está el negocio porque hace mucho tiempo. Tenía amigos que vivían por la Nahuacalli. Hay como 3 kilómetros de distancia. Y la otra, vamos a trabajar en todo esto porque hay que recordar que la alcaldía no es morenista. La alcaldía de Yucatán, pero lo que acaba de decir es que para pasar es muy importante. Hay que agarrarnos del proyecto del patrimonio cultural a nivel federal y conectarlo con las demás. Sí, con eso. Y entonces va a dar el apoyo la doctora Claudia Sheinbaum y a su vez los que van a estar en la Ciudad de México. Se queda así como la arena. Esta arena completa. Sí, perdón, claro. Entonces, ahí está el detalle. Tenemos que coordinarnos para ese proyecto. Sí. Que sea patrimonio dominicano. Le damos el paso a la última intervención. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Oscar Ramos. Y soy un apasionado de la industria cinematográfica porque desde los 15 años, yo tengo 71 ahora, me he dedicado a trabajar en el área comercial de lo que es el cine mexicano, lo que es el cine. He recorrido todas las fases de la comercialización de las producciones. El impasse desafortunado que hubo con lo de la pandemia y etcétera, hubo una caída brutal en la industria cinematográfica, no solamente mexicana, sino global. Pero ahora yo he notado que hay un auge brutal en la producción cinematográfica por las nuevas generaciones que vienen empujando. Unos dicen que están haciendo cine y otros siento que ni caricaturas hacen. Pero hay un auge brutal en la industria cinematográfica. Y con la obra de maestro y amigo, muy admirado, Balta, yo quisiera reiterarle a él que los promotores cinematográficos somos una vitamina para todo lo que tenga que ver con la cultura y con la industria. Se desaparecieron muchos promotores de la industria porque murieron por la fuerza de la naturaleza. Y yo siento que el proyecto, cuando menciona al maestro Vara, que se equivalió a ese circuito cinematográfico y la cantidad de artistas que no puedo sustraer la importancia de que haya vivido que siga viviendo el espíritu de don Emilio Fernández ahí en Coyoacán, en su casa fuerte, y alrededor de toda esa zona. Me gustó la analogía, pero yo podría decir
que no necesitamos México, decirle que debe un film mexicano a lo que con toda fuerza fue el barrio cinematográfico por excelencia, que es el Coyoacán, ese circuito maravilloso, Estudios Plaza, Churubusco, América, Cuauhtémoc, es decir, todo eso, y la cantidad de servicios que se desarrollaron alrededor de esa zona, se podría muy bien rescatar hoy por hoy el barrio cinematográfico de la Ciudad de México, simplemente recurrir al Beverly Hills. Y mi fuerte siempre fue, y de lo que yo viví muy bien, fue el manejo de patrocinios para la producción cinematográfica. ¿Por qué se dejó de hacer eso? Porque de la producción de películas se empezaron a hacer videohomes, home video, que entonces ya las empresas, las marcas que yo representaba dijeron no vamos a apoyar cosas tan efímeras. Pero ahora, con el nuevo auge que se está dando a la industria y con el rescate del barrio cinematográfico de la Ciudad de México, no se requiere más que la iniciativa y la decisión de promotores cinematográficos que sepamos lo que es esta industria y este plan de negocios. Entonces, me uno a esta iniciativa del maestro Vaga, que él ya puso la investigación y el abrirnos los ojos a una oportunidad de no solamente crear fuentes de trabajo, sino recuperar una historia extraordinaria que ha permitido y que permitió que la industria cinematográfica mexicana tuviera un esplendor que está recobrando lo propia fuerza. Muchas gracias por la invitación. Yo quedo a tus órdenes, Bala, y sin lugar a dudas te entregaremos un plan estratégico de negocio, porque el cine es un gran negocio. Si Bollywood, ¿no?, o los hindúes han logrado, si los chinos están haciendo el cine, han rebasado al cine de Hollywood sigue viviendo, todos nosotros tendríamos, si no tienes inconveniente, que usemos como punta de lanza, este libro, tras el rescate del barrio cinematográfico de la Ciudad de México. Muchas gracias, eso es todo. Bueno, ya salieron varias propuestas, vamos a darle seguimiento. A nombre del diputado Pablo García, les agradecemos su asistencia y pues seguiremos en comunicación ya, que se anoten en el listado que compartimos para que, bueno, esto no se quede aquí, ¿no?, como idea, sino que se concrete. Y sobre todo, pues hay un momento muy importante y yo creo que con la compañía Clara Jugada, pues también seguramente estará muy interesada y está para que se hicieron muchas cosas. Por ahí está la utopía del cine, pero bueno, también este parece un muy buen espacio para darle continuidad a lo que está haciendo en materia cultural. Muchas gracias a todas y a todos. Romario está vendiendo el libro de 150. Ah, sí, pues el libro tiene. Por favor, cómprenme.